Quiere decir que por primera vez Raz en su programa Corazón Grupero, el Chapo de Sinaloa. Chihuahua, compadre, ¿cómo está? Yo estoy muy bien, hombre, pues emocionado, mira nomás, feliz, contento de haber estado participando acá con la gente de San Diego. No, hombre, y el recibimiento, Raza, que le dieron al Chapo de Sinaloa, ¿qué se siente, compadre, sentirse tan querido arriba en el escenario y proyectar todo eso para toda la raza? Bueno, yo creo que son el reflejo de tanto trabajo, de tantos años de trabajo, mejor dicho. Así es que, pues, soy un tipo muy afortunado contar con el cariño de la gente. Imagínate. Y es que hay mucho talento, la verdad que sí. Yo veo aquí cómo la gente corea las canciones. Eso quiere decir que la gente se las sabe, te apoya muchísimo. ¿Qué sientes al ver a la gente ahí coreando tus canciones? Pues repito, ¿no? Es una emoción grande y es una. Bueno, de repente es la recompensa de, como dije hace ratito, de tanto trabajo, ¿no? De luchar y seleccionar canciones. Y bueno, es el placer. Es decir, le llegué al corazón de la gente, ¿no? Chapo, ¿por qué tanta canción? Digo, hay muchísimas mujeres, muchísimas morritas tras del Chapo de Sinaloa. Por esas rolitas tan cachondas, ¿de dónde sale ese estilo? ¿O por qué tanta canción así tan cachondona? Bueno, yo creo que el artista siempre tiene que ser natural, tiene que ser como es, ¿no? Y en parte... Yo soy un tipo muy cachondo. La verdad que todo lo que reflejo a través de la música, pues sin duda alguna, es lo que es el Chapo, ¿no? Un tipo romántico, que le han partido muchas veces el corazón. ¿No más el corazón, compadre? ¿O también le han partido uno que otro día? No, yo creo que no más el corazón, se aprovechan de miles de mujeres. Bueno, pues es porque ha de ser muy romántico y entregado, así es que, ¿cómo está el corazón ahorita del Chapo? Disponible. ¿Acompañado listo? ¿O disponible? No, disponible para una muchacha cariñosa. No tiene que ser inteligente, nomás cariñosa. 90, 60, 90 o no. Exacto, es todo. Si tiene 60, 90, 60, 90, pues está bien. No hay problema. Bueno, todo. Pues ahí está el Chapo. Platícanos, Al Diablo con tu Amistad, ¿qué pasó con eso? Bueno, es un reciente sencillo que estoy promocionando. Se los encargo, ojalá y la gente lo apoye. Ahí está, no, pues. Lo está apoyando bastante bien. Por último, mi Chapo, ¿qué le quieres decir a la raza? Que las quiero mucho a las chiquillas, a todas mis fans. Que las adoro, gracias por escuchar mi música. A todos mis compas, un fuerte abrazo. Que Dios me los bendiga, portarse bien. Y ahí les encargo también, a propósito, un disco que ya terminé de grabar. Un disco de corridos que hacía años que me lo estaban pidiendo. Y bueno, ahí se los encargo también para noviembre. Ahí estuvo. Bueno, pues aquí el Chapo de Sinaloa en Corazón Grupero. Te deseamos lo mejor, de veras, que no sea la última vez. Gracias por tu tiempo. Va de volada, trabajando duro, macizo y tupido. Ustedes no se muevan porque aún viene más aquí en tu programa Corazón Grupero.